Entrando gente, bro. Ok. Buenas tardes, bienvenidos a todos a este nuestro primer webinar de este semestre que comienza ahora en agosto. Bienvenidos, espero que todos hayan podido tener un excelente verano a pesar de la pandemia y de todo lo que ha ocurrido. No obstante, estamos bien contentos aquí con nuestro nuevo presidente de la Junta, el doctor Carlos Morales, porque en el verano estuvimos fuertemente trabajando, tratando de hacer una serie durante todo, para todo este semestre, que ya hay muchos de los ¿verdad? Webinars que ya hemos confirmado los recursos, pero todavía van a haber muchos más. Primero que nada, quiero agradecer o queremos reconocer y destacar que este webinar fue coordinado con el apoyo del doctor Carlos Morales, presidente de la Junta de Directores de HETS y presidente de Tarrant County College Connect Campus. Y queremos agradecer por aceptar nuestra invitación a este primer webinar de este semestre titulado El futuro de las plataformas de aprendizaje en la educación. Agradecemos también su tiempo y apoyo siempre a las iniciativas de HETS y pues queremos que siempre tengan presente que es nuestra misión y, ¿verdad? Y nos complace mucho poder servirles. Comprometidos con continuar apoyando y sirviendo a nuestras más de 40 universidades, miembros en Puerto Rico, Latinoamérica y Estados Unidos, el doctor Morales invitó a Bertalicia Saldívar Barbosa y Sadie Guerrero Solís del Tecnológico de Monterrey en México para compartir el tema, el futuro de las plataformas de aprendizaje en la educación. Quisimos arrancar con unas invitadas especiales de México. Así que algo diferente, un tema muy pertinente, ya que pues todos ya trabajando, ¿verdad? Lo que es curso en línea, la plataforma es fundamental. El doctor Morales va a darle la introducción como tal del tema. Yo sí quisiera mostrarles rápidamente en nuestro website. Dónde pueden conseguir la información de los demás talleres, dónde nos pueden seguir, pero antes queríamos recalcar que hoy se han registrado para este primer webinar de este semestre más de 300 participantes de más de 20 instituciones y también tenemos maestros de escuela, tanto pública como privada, aquí en Puerto Rico y también tenemos instituciones internacionales de países como República Dominicana, tenemos de la UAPA, tenemos de México, tenemos de Panamá y también Colombia, una de nuestras instituciones miembros, la Universidad Cooperativa de Colombia. Así que un caluroso saludo a todos ustedes y confiamos que este primer webinar sea de gran beneficio para todos. Antes de comenzar, queremos decirle que como pasamos Blackboard Collaborate y cuando se pasa de 250 participantes, pues automáticamente bloquea el chat y el sonido de los participantes, pero no se preocupen porque por lo menos el chat se va a activar unos 10 o 15 minutos antes de terminar para que puedan poner sus preguntas. Así que por favor tenganlas presentes y tan pronto se active, les voy a avisar para que puedan empezar a hacerlas. Y también quiero que por favor vean o sigan conmigo en la pantalla aquí el website de HETS.org, aquí en Our Services. Van a ver, los que les interese también los webinars en inglés, pueden ir al enlace de webinar en inglés. Este está en webinars en español. Y también cuando van desde la página central, que es esta, en Next Events, van a ver lo que hay. El próximo que tenemos es para estudiantes, el 21 de agosto, que va a ser a las 10 de la mañana, enfocado en estrategias innovadoras de búsqueda de empleos y uso del Career Transitions. Le invitamos que nos ayuden también, por favor, a promover estos servicios entre los estudiantes porque queremos apoyar no solamente a la facultad y administradores y maestros, sino también a los estudiantes que necesitan también de este apoyo. El próximo para facultad y administradores va a ser en inglés, va a ser en agosto 21. Vamos a tener nuevamente a la doctora Hilda Colón Plomé, que ella fue hasta este mes pasado vicepresidenta de Mid-State Commission on Higher Education. Tuvo que
terminar su posición por cuestiones de salud, pero está muy, muy contenta de que la volvamos a invitar y esta vez va a hablar de qué es lo nuevo after July 1st, 2020 regulations. Así que les invitamos, ya sé que muchos se han registrado, por favor, corran la voz para que no solamente ustedes, sino sus compañeros también puedan. Y seguimos así diferentes talleres que les invito a que lo vean. También les invitamos a que nos sigan en las redes, aquí cuando van a su mano derecha en el homepage, con solamente hacer clic desde nuestro website, en LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, ya nos están siguiendo y le van a llegar, ¿verdad? Cuando nos vean en las redes, le van a llegar las notificaciones y van a ver, y como ya están registrados en nuestras bases de datos, también les va a llegar todo lo que es, ¿cómo se dice? Las invitaciones. Por último, les quiero mencionar, ya el que estaba compartiendo mi pantalla para que las presentadoras puedan ir subiendo su presentación, pero antes de dejarlos con el doctor Carlos Morales, quiero decirle que los participantes que interesen evidencia de que asistieron a este webinar y participaron, pueden solicitarlo, recuerden, por certificado por email a info@heds.org. En un periodo no mayor de 7 días, porque como tenemos tantos webinars durante el semestre, no queremos que se nos junten y nos pase, ¿verdad? Y queremos salir, poderlos entregar lo antes posible. Así que tienen 7 días a partir de hoy para solicitar. Si no lo solicitó en esos 7 días, pues lamentablemente pues va a tener que esperar a que terminemos el semestre para poder atender su solicitud. Así que también este año queremos compartirle que hicimos tenemos ya una alianza con la oficina central de la Universidad Interamericana, que es nuestra sede, aunque la oficina está en el recinto metro, pero con la escuela de la Oficina de Educación Continua, y este año no solamente van a tener nuestro certificado de participación, que es gratis, pero también hicimos una negociación de un costo bien módico de $5 para que tengan también certificado de educación continua. Así que los que les interese, ahí está en debajo del registro, está la información. Recuerden que eso es con ellos ya. Cualquier problema se pueden comunicar, pusimos el email y pusimos el teléfono para que puedan hacer el pago y puedan recibirlo. Y ahora sí nos preparamos para comenzar nuestro webinar y me complace ceder la palabra al doctor Carlos Morales, presidente de GES, quien moderará este webinar y presentará a nuestras invitadas. Adelante, doctor Morales. Buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes en el día de hoy con nuestro primer serie de webinars para este año académico. Y el tema de esta tarde es el futuro de las plataformas de aprendizaje en la educación y básicamente qué rol juegan las tecnologías educativas en los modelos educativos. Una de las preguntas ¿es el LMS el único componente necesario para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje? Y durante esta sesión, pues las presentadoras nos compartirán la experiencia en la evaluación de las tecnologías educativas que habilitan los diferentes modelos educativos y se expondrá el caso del Tecnológico de Monterrey. Nos acompaña en esta tarde Berta Saldívar Barbosa, ella es la directora de Tecnologías para la Educación de la Vicerrectoría Académica Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, con más de 27 años de experiencia en tecnología aplicada a la educación y más de 17 años como docente. Ha sido parte del inicio del modelo educativo en línea del Tecnológico de Monterrey, diseño tecnológico y despliegue de los centros comunitarios de aprendizaje, y actualmente lidera el diseño y el despliegue del ecosistema de tecnologías educativas para el modelo TEC21. Con ella también está Seidy Guerrero Solís, quien posee 18 años de experiencia en tecnologías de e-learning para educación ejecutiva en empresas nacionales e internacionales y en programas formativos. Ella es líder en la implementación de proyectos con tecnologías educativas para ambientes digitales y presenciales, y desde el 2014 se orienta en la evaluación y experimentación de tecnologías educativas que apoyen al modelo TEC21 del Tecnológico de Monterrey. Los dejo con Berta y Seidy. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues primero que nada, encantada de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Carlos, Yubelkis. Pues bueno, nos presentamos. Mi nombre es Berta Saldívar, como decía Carlos. Me acompaña Seidy Guerrero. Y bueno, pues después de desear que estén todos ustedes muy bien,
Les queremos compartir el caso del Tecnológico de Monterrey. Me va a permitir presentar. Permítanme un segundito. ¿Quién es el Tecnológico de Monterrey? Quizá algunos de ustedes ya nos conozcan, pero me gustaría darles un pequeño preámbulo de quiénes somos. Nacimos en 1943 con 350 estudiantes. Teníamos solamente carreras en negocios e ingeniería en una pequeña casona aquí de Monterrey, Nuevo León. ¿Cuántos alumnos tenemos ahorita? Más de 92 mil alumnos, 10 mil profesores. Tenemos campus en 26 ciudades de México. El 60% de nuestros estudiantes se gradúan con una experiencia internacional. Alrededor de 570 investigadores, que ha sido una estrategia fuerte en los últimos años en nuestra academia, o sea, fomentar la investigación. Y aproximadamente tenemos 290 mil egresados. Estamos en el top 158 del QS World, y pues con un fuerte, ahorita verán nuestra misión, pues un fuerte acentuación en el emprendimiento. Estamos en el top 10, es algo que hemos buscado a través de los años, en los últimos años. Esos son algunos hitos, no los voy a leer, pero son algunos hitos en los que hemos tenido a lo largo de estos demás 75 años. Tuvimos la primera carrera de computación en México, la primera conexión de internet en México estuvo aquí en Monterrey, y bueno, hoy día todavía conservamos eso que se llama NIC México, que es, que da los nombres, un centro de inteligencia artificial. En 1989, el Tecnológico Monterrey se ha distinguido siempre por impulsar la vanguardia en la educación, en la tecnología educativa, el fortalecimiento de los programas de graduados en 1990, un hito importante y que nos ayudó muchísimo y que quizá en otra plática podamos ahondar, pues tuvimos en 1989 el lanzamiento de la universidad virtual. Antes de eso se llamaba Sistema de Educación Interactiva por Satélite. Nosotros el modelo en línea lo empezamos satelitalmente, y esto pues ha sido, y lo marco como un hito muy importante en la institución, porque ahorita que con cuestiones, dos hechos que hemos tenido, que ha sido en 2017, en un sismo en la Ciudad de México, y ahorita con la pandemia, pues nos ha permitido también rápidamente desplegar estrategias de mover toda la academia. En 2017 fueron 8,000 estudiantes y alrededor de 1,000 profesores, prepararlos en una semana para reincorporarse, recuperar clases. Bueno, ahora fue pues absolutamente toda la academia, ¿no? Y bueno, pues en 2013-2018 es un periodo de tiempo en el que en el TEC nos encargamos de incrementar mucho la selectividad, la calidad académica, fortalecer nuestros programas de investigación, el número que ahorita les comentaba. Estrategias como Distrito TEC, que es integrar el Tecnológico de Monterrey a la comunidad. Y empezamos en 2013 con el diseño de modelo TEC 21, que ahorita les voy a hablar muy brevemente. Y bueno, pues en 2019, en agosto del año pasado, finalmente empezamos con el despliegue del modelo TEC 21, que es un modelo fuertemente basado digamos que lo diseñamos especialmente para los tiempos modernos. ¿Cuál es la misión de Tecnológico Monterrey? Formar líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y competitivos internacionalmente. Por eso verán en qué nos estamos enfocando y hacia dónde nos estamos moviendo. Rápidamente, modelo educativo TEC 21, también esto nos da para más de una plática, que cuando gusten, pues la tenemos, a nosotros nos encanta compartir esto. Bueno, el TEC de Monterrey en 2013 pues, fue un replanteamiento total de hacia dónde deberíamos llevar nuestro modelo educativo. Tomamos la decisión de evolucionar hacia un nuevo modelo para que permitiera a los alumnos convertirse en líderes preparados para enfrentar los retos que están en nuestro siglo, en el siglo XXI, y realmente ver cómo venían las generaciones, cómo venían preparados, los empleadores, qué era lo que estaban demandando, y evolucionar y soñar con un modelo diferente en todos sus sentidos. El modelo TEC 21 tiene cuatro pilares, así los establecimos, que es el aprendizaje basado en retos, donde los estudiantes resuelven un reto, un problema vivo en la sociedad, en una organización, en una empresa, una flexibilidad en el plan de estudios. Antes escogían los alumnos una carrera, hoy día los alumnos entran a una
avenida, una concentración, le llamamos entrada, valga la redundancia, y el alumno puede ir trazando en los primeros semestres hacia dónde quiere irse especializando. Entonces, hay una flexibilidad grande en el modelo y a través de todos los semestres, ahora son 8 semestres, el alumno va decidiendo hacia dónde va apuntando sus preferencias y las competencias que, digamos que tomando las competencias y las competencias más fuertes, y hacia ahí lo orientamos a que tome la mejor decisión de vida y el mejor camino de éxito que tenga. Hay un tercer pilar que son profesores inspiradores, en donde los profesores crean esos ambientes activos, que encuentran los retos que detonan la formación de las competencias y que entregan la mejor experiencia a los estudiantes para que el estudiante mismo sea que construya su propio conocimiento. Y la vivencia memorable, en donde te ofrece una información integral. Antes veíamos que el alumno llevaba materias y luego llevaba a lo mejor algunas actividades copurriculares. Ahorita es una visión 360 en donde todo esto tenemos un reconocimiento de que es parte de la formación integral del alumno. No me voy a extender en esto, luego tendremos a lo mejor oportunidad de conversarlo, ¿no? Pero a final de cuentas nos gusta mucho este proverbio, ¿no? Dímelo y lo olvidaré, muéstramelo y tal vez lo recuerde, involúcrame y lo aprenderé. Es realmente el estudiante aprendiendo, haciendo, viviendo las cosas, ¿no? Y bueno, pues a final de cuentas, ¿quiénes somos nosotros? Estamos Tecnologías para la Educación, ese es el área que me toca con mucho placer liderar dentro del TEC de Monterrey. En estos hitos, al paso de este tiempo, pues antes en el TEC de Monterrey las decisiones de tecnología eran tomadas por el área de TI, y luego un reconocimiento en donde realmente debíamos generar un área, que es el área de nosotros, de Tecnologías para la Educación, en donde estuviéramos más pegados hacia la pedagogía. Es decir, es definir en conjunto con cada una de las escuelas las tecnologías que hacen más sentido, que tienen más sentido para cada uno de los modelos que desplegamos, ¿no? Entonces, el área de TI sigue existiendo, es un área muy importante, es un área de habilitación y de apoyo, y nos coordinamos nosotros con ellos día con día para desplegar lo mejor para los profesores y alumnos, pero la decisión de qué tecnologías se utilizan en la parte académica las tomamos con las escuelas y nosotros somos como ese traductor entre las necesidades académicas y la parte de tecnología. Entonces, nuestra misión es mantener el modelo educativo a la vanguardia mediante la utilización de tecnologías educativas y pues obviamente tenemos una serie de servicios que proporcionamos. El día de hoy les vamos a hablar de uno de ellos, que es el proceso de tecnología educativa. Implementamos a nivel de TEC de Monterrey un proceso de tecnología educativa en donde hay un análisis de lo que hay en el mercado. De hecho, una de las áreas de mi dirección es tecnologías emergentes. También tenemos una experimentación fuerte y un análisis con tecnologías emergentes, blockchain, realidad virtual, realidad aumentada, Internet de las Cosas, Big Data, etcétera, etcétera. Es todas las tecnologías que puedan ayudar a la educación, aunque no hayan sido concebidas como tales. Hay un proceso de evaluación, mucho de ese proceso lo hacemos entre el equipo, un equipo pedagógico y tecnológico, y bueno, vamos ideando y diseñando si esas tecnologías tienen sentido para el área educativa, y bueno, pues en conjunto con las escuelas llevamos a cabo experimentación. Hablamos con las escuelas y les decimos, sabes que esta tecnología me parece que es buenísima y debemos llevar a cabo un piloto y pues con ellos hacemos realmente la validación de que la tecnología tiene un sentido y tiene un impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Obviamente todo esto lo hacemos con medición de impacto, instrumentos de evaluación, algo muy formal de tal manera que sea indiscutible que lo que estamos proponiendo tiene un impacto fuerte en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, hay algo que aprendimos a través del tiempo, que hay una fase muy importante, que es la adopción y capacitación, porque anteriormente era, pues aquí está la tecnología, tú adóptala, pues ahí utilízala, es la mejor para que es el mejor LMS que escogimos en el mercado. Pues sí, pero no llegábamos con el profesor a decirle, mira, estas son técnicas que puedes, ese es un diseño instruccional, a través del cual puedes explotar mejor la tecnología, o la tecnología te apoya estos momentos
estas partes de tu curso, o puedes explotar y si le pusieras esta tecnología tendrías mejores resultados. Mira, aquí les puedes dar seguimiento a los alumnos para ver si realmente están entendiendo o no entendiendo un tema. Todo esto no lo hacíamos, entonces, pues sí, era una muy baja utilización de las tecnologías, prácticamente era a nivel de repositorio, y ahorita, pues sí, hace ya unos 5 años dijimos no más, y realmente vamos a aprovechar las tecnologías para habilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esta parte de adopción y capacitación es sumamente importante, y las otras dos son muy técnicas, es nuestra conexión con TI, pero es asegurar que tenemos un soporte y una operación adecuada. Digamos que en esta parte, pues aseguramos que tenga una justificación académica, y acá pues ya nos toca decir, lo movemos ya hacia la operación y tenemos que asegurar que esto funcione y funciona muy bien. Ese es el proceso de evaluación que a través del tiempo hemos establecido. Hay una evaluación express que nosotros decimos, bueno, si llegan y nos dicen, este nuevo modelo lo vamos a desplegar, ese caso, por ejemplo, de Modotec 21. Empezamos a ver estas cuatro pilares que les comentaba a ustedes hace un momento y dijimos, no, bueno, con lo que las tecnologías que tenemos hoy día, esto no se habilita. Entonces, no es posible esta habilitación. Entonces, ¿qué resultó? Pues empezamos a investigar. De entrada, el LMS que teníamos era como muy cerrado, no se conectaba y ya prospectábamos que teníamos que ir hacia un ecosistema. Y bueno, pues empezamos a hacer una evaluación express de qué tecnologías, qué LMS había en el mercado. Seleccionamos ahí, el paso 2 es muy del equipo nuestro en la parte pedagógica y de tecnología educativa, en seleccionar las mejores, hacemos una rúbrica de funcionalidades que para el modelo que necesita acompañar a esta tecnología, por ejemplo, en este caso el modelo Tec 21, pusimos todas las funcionalidades que era pertinente que la tecnología tuviera. Y luego hicimos una evaluación profunda. Por lo general, ahí vamos con los proveedores y le decimos, necesitamos probar tu tecnología, préstanosla y vamos a ver qué tal funciona. Después de esa evaluación profunda, pasamos a una evaluación funcional. La evaluación funcional suena muy técnico, pero realmente aquí es meter profesores y alumnos y validar que esto funciona. Entonces, eso es lo que hoy día les vamos a comentar. Para hacer esta primera evaluación, pues lo que hicimos fue... Perdón, lo que hicimos fue hacer una revisión de qué teníamos en el Tecnológico Monterrey, porque nosotros decíamos que solamente utilizamos Blackboard. La realidad es que en la revisión ya puntual en los 26 campus, pues nos encontramos esta fotografía, ¿no? Había muchas iniciativas de profesores en donde ellos utilizaban incluso la parte gratuita de algunas plataformas y había varias iniciativas institucionales. Entonces, la decisión fue, bueno, vamos a tomar la mejor decisión para el TEC de Monterrey. Esto fue en 2013, 2014. Después de eso, pues, en esa fase de evaluación, en la evaluación express, dijimos, bueno, ¿qué hay en el mercado? Entonces, ahorita le voy a pasar la palabra a Sadie, y en donde ya hubo un reconocimiento de qué tecnologías eran las principales o líderes del mercado, en cuáles nos teníamos que enfocar, cuáles de ellas sí cubrían la mayor parte, ya ir a una evaluación, al siguiente nivel de evaluación, y cuáles de ellas cubrían las partes las principales funcionalidades del modelo que nosotros queríamos, para la cual estábamos buscando este cambio. Y bueno, finalmente, eso nos llevó a ir a una evaluación, establecer una metodología, hay una semaforización. Y fuimos a una evaluación con, creo que aquí me faltó una filminita, pero fuimos a decir, vamos a establecer, nosotros tenemos en el TEC de Monterrey un centro de desarrollo docente y de innovación educativa, este es CDIE, como comúnmente le llamamos, está muy en contacto con los profesores, entonces en cada uno de los campus tenemos un CDIE, y fue a hacer una convocatoria a los profesores y... Decirles, bueno, ¿quién quiere participar en esta experimentación? Al final de cuentas, quedamos en este proceso de evaluación con cuatro plataformas, que fue Canvas, Desert to Learn, Schoology y Blackboard, su versión en la nube, porque en aquel momento nosotros teníamos Blackboard on-premise, y se presentaron las cuatro tecnologías, y ahorita les va a explicar, seguir rápidamente el proceso de evaluación que seguimos, en donde...
Cada profesor tuvo la decisión de ir hacia la tecnología que creyera que apoyaba mejor la técnica didáctica que estuviera desplegando en su curso, y pues pusimos una serie de instrumentos y demás. Entonces me gustaría pasar la palabra a Sadie para que les comentara cómo llevamos a cabo esta experimentación ya puntual sobre estos 4 LMS, cuáles fueron las consideraciones. A grosso modo ya les comenté cuál es el proceso, pero para que tengan una idea de cómo movimos ahí las evaluaciones. Sadie, adelante. Listo, ¿sí me escuchan? ¿Me ayudas, Berta, con la presentación o continúo con el paso? Sí, okay. Adelante. Bueno, ahí ya mencionaba Berta que lo que hicimos fue una revisión en el mundo, que era lo que estaba utilizándose en ese momento en cuanto a plataformas de aprendizaje. Ahí, si se fijan, bueno, partimos de lo que había en el mercado de mayor uso. Obviamente también se tenía considerado, como lo mencionaba Berta, que al interior del TEC había otro tipo de tecnologías que utilizamos, pero quisimos partir de aquellas que a nivel mundial se utilizaban, y por esta serie de filtros que ya ahorita nos mostraba también Berta que realizamos para hacer la evaluación, pues se alineaban más al modelo del TEC. Entonces, en la siguiente, por favor, Berta. Bueno, ahí ya mencionamos también el tema del semáforo que realizamos. Realmente es muy sencillo, es por el gran filtro que hacemos, o el filtro primero que realizamos, donde identificamos si cumple o no con lo que estamos teniendo en esa rúbrica de elementos del modelo, y si cumple parcialmente o si realmente cumple. Entonces, la siguiente, por favor. Estas son las series de pues evaluaciones que se realizaron desde diferentes aristas, desde la pedagógica. Aquí tenemos dentro del equipo del TEC un equipo robusto de le llamamos de arquitectas pedagógicas, que se encargan de hacer esa serie de, pues en este caso nos apoyaron con la evaluación desde este punto de vista, pero también ellas son las que se encargan de establecer o de diseñar los modelos educativos, y son parte de lo que nos ayudaron en este momento. Decir, bueno, el modelo pedagógico requiere esto, cuáles son desde su punto de vista de pedagogas los que sí están cumpliendo o los que parcialmente están teniendo ahí una serie de pues brecha, ¿no?, de lo que estamos esperando. Y bueno, pues ahí lo que nosotros hacíamos era determinar las 4 plataformas, ¿verdad?, poniéndole una serie de identificadores. Al final, si ustedes se fijan, bueno, pues el resultado, este lo van a poder consultar también en un reporte, ahorita se los compartimos para que ustedes puedan tener acceso a él. Y podrán tener más detalle de lo que estamos aquí mostrando, ¿no?, en relación a las tendencias educativas, a las estrategias didácticas y como gestión docente. En cuanto a tecnología educativa, esto es lo que ya nos corresponde al equipo de tecnologías para educación, de realizar esta serie de evaluación. Como mencionaba Berta, ya no es el hecho de que solamente lo que vemos, sino ahora sí solicitarle a en este caso al proveedor la serie de accesos, ¿verdad?, para poder hacer toda esta revisión y determinar, ¿verdad?, cuáles son aquellas las tecnologías que cubrían estos elementos. Podrán observar que definitivamente había algunas que nos marcaban que no cumplían con ellos, y por eso pues están ahí marcados en rojo, ¿no?, y el cumplimiento en general de estos elementos. En la siguiente, por favor, vamos a ver ahí tanto alumnos, profesores y cursos tuvimos de participación. Tuvimos más allá de 107 profesores de los distintos niveles, desde preparatoria, profesional y posgrado, incluyendo también alumnos de presencial y en línea. Entonces, pues sí fue un piloto que contenía esa serie de poblaciones, ¿verdad?, variada, y que cada una de ellas, bueno, en este caso había seleccionado diferentes plataformas, y al final lo que se hacía era una aplicación no solamente de este tipo de evaluación que nosotros mostrábamos con estas rúbricas, sino también se hacían una serie de aplicaciones de instrumentos tanto cuanti y cualitativos. En los cuantitativos pues era a través de encuestas, y en el cualitativo pues era a través de focus groups, ¿verdad? Aquí también nos apoyó el equipo de medición e impacto justamente para aplicar esta serie de evaluación y al final darnos estos resultados. Lo que ven ahí en la serie de etapas, ¿verdad?, son las que estuvimos cubriendo durante un año, todo un año, ¿verdad?, desde la preparación hasta el final tener la serie de resultados o este reporte que les vamos a compartir.
Y la siguiente, bueno, pues ya son ahora sí los resultados que propiamente el profesor y el alumno, la voz del profesor y el alumno en cada uno de estos dos instrumentos, cuantitativo y cualitativo, cuáles eran sus experiencias o los resultados de esta experiencia que había vivido con esta plataforma. Nuevamente en el reporte podrán ver más detalles al respecto, ¿verdad? Pero en general, pues ellos, ahora sí que podíamos ver la tendencia, ¿verdad?, de lo que el profesor y tanto el alumno, que viene la siguiente, podían hacernos referencia. Entonces, bueno, esos resultados, como les menciono, los podrán ver en el reporte. Si gustas en la siguiente, Berta, por favor. Ese es, a manera general, ¿verdad? Pudiéramos aquí profundizar, obviamente, con toda esta serie de resultados que tuvimos, pero a manera general y de los más relevantes que pudiéramos aquí mencionar es que tanto profesores y alumnos hacían referencia a una muy buena experiencia que tenían con respecto a la plataforma con la que estaban experimentando versus a la que en ese momento teníamos, ¿verdad? Entonces, eso fue también para nosotros una serie de hallazgos de identificar qué era lo que los profesores y los alumnos estaban buscando. Y en general, bueno, pues el 68% entre los profesores mencionaban que pues, era mejor en comparación a la que teníamos, y el 71% nos indicaba que incluso podía hacer otras cosas diferentes a las que hacían con la institucional. Y eso también nos dio pauta como para empezar a identificar, bueno, el profe no solamente usa la plataforma para subir avisos, ¿verdad?, o para pedir tarea, ¿verdad? Había algo más allá y esa era la evolución a la que queríamos ir identificando que tanto el profesor y el alumno estaba realizando, ¿no? En cuanto a los alumnos, bueno, pues ellos experimentaban una muy buena experiencia, un 81%. El 55% mencionaba que para ellos era fácil trabajar con dos plataformas, porque ese también era el tema, ¿verdad? Estábamos teniendo al alumno con sus cursos en su plataforma oficial, pero a la vez le estábamos pidiendo para un curso particular de estos profesores que levantaron la mano y dijeron, quiero experimentar. Y al final ellos, bueno, pues dijeron, pues me era indistinto estar trabajando con estas dos plataformas. El 80% mencionaban que sí volverían a utilizar la que estaban teniendo durante la experimentación. Y en general, bueno, pues también algo que detecta, que ya lo sabíamos, pero era una confirmación, era que pues el alumno pues tenía su acceso mayormente, bueno, un 65%, perdón, con el dispositivo móvil para poder estar teniendo sus actividades en la plataforma. Y bueno, pues en resumen, ¿verdad? De ese reporte que les digo está oficialmente, bueno, pues si tienen ahí ustedes disponible, ¿verdad? Es el reporte oficial de todo este trabajo. Está ahí disponible y podrán encontrar, ¿verdad?, mayor detalle al respecto. Sadie, déjame aprovechar para decirle que los que tengan por lo menos iPhone, si apuntan con la cámara al barcode de tecnológico que está debajo del reporte, le llega una notificación y le lleva directo al enlace para que puedan descargarlo. Pero si nos los hacen llegar, con mucho gusto se lo podemos también, ¿verdad? Compartir a todos los que se registraron. Muchas gracias y perdona la interrupción. Claro. Continúa. No, adelante. Bueno, pues efectivamente lo pueden con ese barcode obtener o al final también estaremos compartiendo. Bueno, y a raíz de eso, pues nos dimos cuenta, ¿verdad?, de que estábamos identificando una plataforma en la que se perfilaba que era la que, pues, tanto profesores, alumnos y esta evaluación que habíamos hecho nos estaba indicando, ¿verdad?, que era la que tendríamos que estar, pues, al menos evaluando, considerando mayormente para una posible migración o cambio de plataforma. Y ahí, bueno, pues como TEC nos dimos a la tarea de también tener conversaciones con diferentes universidades, ver hacia el exterior, ¿verdad?, que cuáles habían sido esas experiencias. Lo que podíamos observar en la mayoría de estas universidades es que habían hecho esas previas actividades como las que mencionábamos en la experimentación, de tener un piloto, de correr alguna serie de piloto, hacer una serie de hallazgos, ¿verdad? Y al final con ello, pues, fundamentar el por qué tendrían que hacer ese cambio. Entonces, eso fue lo que tuve, pues, aquí tuvimos oportunidad de conversar con estas universidades y comprobar eso, ¿no? No era ya el cambio, como lo mencionaba Berta, ¿verdad? El que, pues, TI dice que por aquí nos vamos y de allí nos vamos, sino no, es ahora escuchar la voz del profesor y del alumno. Pero pues para ello habría que darles esa oportunidad de que ellos lo utilizaran, ¿verdad? Entonces eso fue lo que también coincidíamos, ¿verdad?, como universidades, en que deberíamos estar teniendo más al profesor y al alumno de cara a esta serie de decisiones, ¿no? Entonces la siguiente, por favor. Bueno, ahí ya voy a cambiar
ahora para que Berta comparta cómo se utilizó Blackboard durante 20 años y regreso en un momento más con usted. Gracias, Heidi. Pues miren, básicamente es también, la verdad es que no es una reflexión de lo cambiamos porque nos surgía cambiarlo. Bueno, a ver, el modelo en el que estábamos, o sea, aquí fue una reflexión y un análisis importante institucional. Obviamente teníamos pues miedo, resistencia al cambio y demás. Usamos Blackboard por más de 20 años. Le pongo aquí casi 20 años porque oficialmente así fue, pero así como empezamos con Canvas, con experimentación, oficialmente lo decimos hasta el 2017, pero empezamos antes, como ustedes podrán ver. Pues así como con Blackboard empezamos antes, y antes de eso tuvimos Learning Space, y antes de eso tuvimos una plataforma desarrollada por nosotros. Y bueno, al final de cuentas, una decisión difícil, y una decisión difícil también porque entendimos que lo importante también era cambiar nuestra mentalidad de para qué se usaban las tecnologías. ¿Cómo usamos Blackboard por mucho tiempo? No es que Blackboard no nos funcionara, no lo pudimos explotar, no lo supimos, a lo mejor esa fase de adopción y capacitación nos falló muchísimo. No dirigimos, ahorita de repente escuchamos a profesores, mira qué padre, qué bien esta funcionalidad de Canvas. Dice, bueno, esa también la tenía Blackboard. O sea, el profesor nunca lo llevamos a lo mejor a adoptarlo más allá de un repositorio de contenido. Una decisión difícil y nos pareció importante. Nosotros cerramos el 30 de junio del 2020 Blackboard, pero hicimos todo un despliegue por un año, año y medio, de decir, todas las instancias que teníamos, ya se imaginarán la cantidad, eran más de 300,000 cursos la última instancia. Nosotros aproximadamente cada periodo semestral tenemos 25,000-26,000 cursos activos, que son los que se dan en preparatoria, profesional y posgrado. Imagínense toda la historia que había, ¿no? En cada movimiento y cada versión era un paso a decir, oye, ¿qué hacemos con toda esta información? Pues respásala a la siguiente. Aquí en las estrategias para Canvas fue, no, esto es una adopción de un nuevo LMS. Aquí no hay migraciones de contenidos. Si usted, profesor, tiene un contenido en la plataforma, obviamente, pues todo eso lo sacamos con información que teníamos en Blackboard, ¿verdad? Realmente eran un archivo lo que tenía el profesor. Le enseñamos al profesor, le hicimos tutoriales de cómo bajar esa información, cómo capturarla y cómo resguardarla. Le dijimos cómo se utilizaba, hicimos todo un sitio, tenemos todo un sitio, tutoriales de Canvas nuestro, de otras universidades, hemos compartido muchísimo, de las que tiene Canvas también publicados, que han hecho nuestros profesores, porque también tenemos profesores que de repente dicen, oye, ¿hice este recurso? Bueno, también lo tomamos. Y fue todo un despliegue para llegar al punto de decir, bueno, la historia tenemos que terminarla y terminarla bien, hay que resguardar la información, que nadie pierda nada. Obviamente tuvimos ahí un warning, ¿verdad? El coronavirus llegó y nos interrumpió el plan que teníamos, pero teníamos ya un compromiso de cerrar el 30 de junio. Entonces fue difícil mover la academia, además con el retrabajo que tuvo para hacer una adaptación a dar de forma remota sus cursos y sus materias este periodo, pues a decir también hay que preocuparse porque Blackboard lo cerramos y algunos de ellos a lo mejor no habían empezado a dar cursos en Canvas. Y bueno, pues también que tuvieron que adaptar este semestre la nueva plataforma. Entonces, tuvimos un esfuerzo muy importante de capacitación con los profesores, de comunicación, toda una estrategia, les llegaban mensajes, recordatorios, hasta que finalmente, pues el 30 de junio cerramos la plataforma. Esos eran sitios que les hicimos a los profesores para que ellos pudieran respaldar su información, cuánto tiempo tenían. Con las escuelas, ya se imaginarán, en las escuelas era, oye, ¿sabes qué? Con todo el trabajo que tenemos no la vamos a lograr, ¿no? Bueno, si lo logramos, mira, la cantidad de cursos que tienes es tanta, realmente la cantidad de información que hay en tus cursos es esta, la comunicación, la colaboración. Para el modelo en línea fue el que nos tomó más tiempo, porque ahí sí que está basado 100% en la plataforma y teníamos muchísimos diseños, pero estuvimos alrededor de un año haciendo esta transición y adopción a la nueva tecnología. Y sí, créanme, fue de cero, fue una decisión difícil, pero fue una decisión, creo que lo más sano, porque es como
volver, entrar a una historia nueva y decir, ok, ahora la plataforma sí tiene ciertos mínimos que utilizar. Por ejemplo, en el modelo y planes anteriores al modelo TEC 21, el profesor utiliza la plataforma como él guste, en el grado que él guste. En el modelo TEC 21, como queremos llegar a una personalización del aprendizaje, sí requerimos al profesor que tenga, aunque no sea en línea, aunque sea presencial, su clase, sí requerimos que tenga mínimo el contenido, la interacción, la retroalimentación, no solamente en el LMS, porque no es el único componente, sino en las tecnologías que tenemos definidas para ello. Entonces, fue todo un cambio de mentalidad en los profesores, que primero sí tuvimos toda una campaña de change management importante, todo un equipo haciendo lobbying con los profesores, explicándoles cómo sí se podía hacer, haciéndoles llegar información, acompañándoles en el proceso, resolviendo las dudas que tuvieran. Pero a final de cuentas, bueno, donde vimos el retorno de inversión fue ahora con lo del COVID, que los profesores decían, bueno, qué bueno que nos acostumbramos a eso porque no batalla tanto. Entonces ahí fue donde se agradeció, pero sí, para cuando llegamos a agosto de 2019, que desplegamos el modo TEC 21, sí que fue retador para nuestros profesores porque la mayor parte de ellos sí utilizaban muchas tecnologías, pero la verdad es que era no con un compromiso a tener que reportar. Más allá de las calificaciones, no había una petición institucional de hacer uso de dejar más allá de la calificación. Y ahora en el modelo TEC 21 sí que tenemos toda la retroalimentación. El modelo basado en competencias pues requiere mucho retroalimentación continua, ¿no? ¿Y por qué tomamos la decisión de que era importante cambiar? Porque ahora, pues realmente en el futuro, pues no vemos que el LMS es la única tecnología. Quizá luego podamos tener otra plática más a fondo de esto. Y esto, hemos empezado a generar un ecosistema de tecnologías educativas para experiencias de aprendizaje, en donde el LMS, aquí en donde ustedes ven contenidos de aprendizaje, es una pequeña parte de todo el ecosistema que requerimos para acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esto es habilitar en el alumno este ecosistema para que sea, realmente le personalicemos la entrega de sus contenidos. O sea, por ejemplo, ¿a dónde queremos llegar? Que pues, el alumno realmente obtenga la información que es pertinente para él, que no haya más mensajes generales de aquí están las tecnologías que se utilizan. No, aquí están las tecnologías de acuerdo a los cursos o a las unidades de formación que tienes inscritas. Aquí está el material de bibliográfico de las clases que tienes inscritas. Y en el caso de los profesores, igual, o sea, dependiendo del rol del profesor, si es un profesor que tiene a su cargo de evaluación, si es un profesor que es diseñador, pues que tenga todas las herramientas que necesita para diseñar las mejores experiencias de aprendizaje. Me gustaría aquí, pues, concluir para dar oportunidad a preguntas y respuestas. Esto da para mucho, mucha plática, pero me gustaría escuchar qué inquietudes tienen, que yo creo que ahí sí. Podemos conversar. Sí, ya se activó el chat para todos, okay. Así que ya, no sé si lo puedes ver, anyway, yo estoy, puedo también mirar, así que pueden, no sé si pueden poner también, si quieren hacer la pregunta, no sé si los micrófonos, pero sí por el chat se pueden hacer preguntas, así que este es el momento. Anyway, le quiero dar las gracias porque excelente presentación, la forma visual buenísima y todo, ¿verdad? El análisis. Obviamente esto fue un resumen de todo ese tiempo que ustedes hicieron. Pero me gustaría, ¿verdad? Conocer aquí, hay una pregunta de la doctora María Bonilla. Hola María, ¿cómo estás? Qué bueno saludarle. He visto muchas caras, nombres conocidos que estuvieron con nosotros en los webinars pasados y agradecemos que esté nuevamente. Ella dice que si hubo alguna consideración económica al momento del cambio de la plataforma para cualquiera de las pues tiendas. Sin lugar a dudas, yo creo que fue, o sea, es una consideración que siempre está, o sea, nunca nos sobra el presupuesto, siempre es algo que hay que cuidar. Sí queríamos privilegiar primero, decir, ok, para la institución es importante que gastemos menos, sí, pero a ver, ¿qué necesitamos para las mejores experiencias? Y luego de ahí vemos.
afortunadamente sí pudimos llegar a una muy buena negociación. Y sí, sí tuvimos un beneficio, digamos, económico. Sin embargo, no fue la primera consideración. Uh-huh. Aunque es muy importante y si nos faltan los recursos, siempre, nunca son suficientes. La verdad es que fue apostar más a qué nos habilitaba y qué nos llevaba a ese sueño. Creo que un punto muy importante es tener ese sueño grande. O sea, por ejemplo, ustedes verán ecosistema. En agosto de 2019 no empezamos con todo el ecosistema, por supuesto. Empezamos con una sección que pudimos. Pero es importante tener el sueño grande e irlo desplegando poco a poco, ¿no? Excelente. Saidi, si quieres añadir algo, todos nos están diciendo excelente presentación, pero hay alguien, aquí tenemos a Brenda Liz Bacho, Brenda Liz, que nos dice que faltó un slide, si lo pueden mostrar, el que habla de las fortalezas de Canvas. Ah, muy bien, nos saltamos ese, déjame compartir pantalla. Anyway, si hay alguna uh-huh. otra pregunta. Ajá. No, no te preocupes. No te preocupes. Ahí vamos. Yo ya me había olvidado esta. Ajá, ya ves. Esos fueron los diferenciadores que encontramos nosotros en la plataforma. ¿Sí? La parte de adopción, en el paso del tiempo hicimos, o sea, a lo mejor soy un poco cruel con eso que digo que en 20 años no le echamos ganitas a que adoptaran Blackboard. Claro que lo hicimos, pero fue complejo. Cuando empezamos a utilizar Canvas, una de las principales cosas que vimos es que era muy intuitivo. En el caso de los alumnos, prácticamente no tenemos que explicarles nada. En el caso de los profesores, de repente algunos cómo explotar más allá. En el caso de otros profesores que siempre han sido de los más movidos, no tienes que hacer como quiera nada. O sea, pero los cursos ahí están. Sí pedimos que tomen los cursos. ¿Por qué? Porque no queremos más un repositorio de documentos. Queremos que realmente lleven a una utilización eficiente de todas las funcionalidades que tiene un LMS, ¿verdad? ¿Para qué? Para que realmente el profesor se vea beneficiado de ello. La facilidad de uso fue otra. El empoderar al profesor, esta parte para nosotros fue bien importante porque nuestra historia y quizá era nuestra configuración y nuestras políticas para poner una tecnología adentro de Blackboard eran años de pruebas y luego que no se podía. Y acá hay una parte de Canvas que se llama EduApp Center y el profesor solito lo puede hacer. Uh-huh. Si tenemos la licencia o si es gratuita, el profesor lo integra dentro de la misma plataforma. De hecho, para nosotros esta funcionalidad también era muy importante porque como estamos pensando en diseñar un ecosistema, por ejemplo, ahora que conectamos Illumen, que es el de competencias, pues realmente sí nos daba más facilidades Canvas para integrarlo de una manera más nativa, ¿no? Y la parte de analíticas a nivel del profesor, de manera natural, pues Blackboard también tiene excelentes analíticas y que se pueden utilizar, pero en la parte de analíticas era mucho más fácil la interpretación para el profesor cuando hicimos esta evaluación. Uh-huh. Excelente. Entiendo que entró Carlos, que estuvo... Uh-huh. Se tuvo que ausentar un ratito porque está entre aquí y allá. Uh-huh. Carlos, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Estamos multitasking. Ustedes saben cómo es, dos y tres reuniones a la misma hora. Ay, no, lo sabemos y agradecemos tu tiempo, ha estado excelente, fue muy visual, muy clara, han habido muy pocas preguntas porque todo el mundo está indicando excelente, así que agradecemos, estamos bien contentos, ¿verdad?, que pudimos traer este tema que es de tanta pertinencia, sobre todo para algunas instituciones que están tomando esa decisión ahora. Y definitivamente queremos que, ¿verdad?, estuvimos todo este mes pasado tratando de ver qué temas fueran pertinentes y tratar de seguir dando ese apoyo, así que agradecemos que hayan podido, ¿verdad?, aceptar la invitación y por supuesto a Carlos que nos ha traído recursos que no conocíamos, como el caso de Berta y Seidi, que estamos muy contentos y otros más que vamos a tener, así que estamos trabajando duro para tener nuestras expectativas y sus expectativas, porque los pasados meses cuando empezó la pandemia estuvimos bien activos y queremos seguir así, con su apoyo. Así que, Carlos, adelante. Yo quería darle las gracias otra vez a mi colega y estimada amiga Berta, que la
La historia, cómo la conocí, pues, ¿verdad? La podemos dar en otra reunión, pero ¿verdad? Hemos ido por allá al tecnológico y hemos coincidido. Ellos tienen un congreso bien importante. Allí entran como 5,000 y pico de personas. Ya ustedes son mundiales. Sí, existe el Congreso Internacional de Innovación Educativa. Los invitamos a todos. Ahora va a ser virtual en esta modalidad. Entonces, es un congreso que es la 7ª edición, si mal no recuerdo, si no, me van a pegar en la mano, pero es la 7ª edición. Hemos ido creciendo y la verdad es una gran experiencia. Los invito a que se inscriban por aquí. No sé si puedo escribir en el chat, pero si no es CIIE. ¿Sí se puede? Sí, se puede. Mira, a ver, verifica. Ok. Y de hecho ya están los enlaces. Está el enlace que puso Seidy en lo que escribes, Berta, para el reporte. Se hace un clic, le lleva automáticamente al reporte, que está buenísimo. En lo que pones eso, Berta, una de las cosas que, ¿verdad? Vamos a ver si lo podemos hacer más adelante y tal vez nos das un poquito de un ¿cómo es que se dice eso en español? Un adelanto, como los cortes en las películas. ¿Verdad? Lo interesante de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Todos los que estamos aquí en este webinar, es que pues, a través del internet pues todo se hace más corto, ¿no? Y una de las cosas que Berta también es experta es en el asunto de la continuidad. Y ustedes recordarán, bueno, lamentablemente hay dos eventos que pasaron prácticamente a la misma vez en el 2017, que fue el huracán María en Puerto Rico, y dos días después pasó el terremoto en la Ciudad de México. Y entonces, pues, Berta estaba pendiente a ir allá al DF a trabajar con una facultad, y ellos tuvieron que hacer un cambio radical y mover todo a online. Y obviamente, pues, ese es un tema del cual, Berta, no sé si más adelante podemos coordinar para que tú nos describas cómo fue esa experiencia y ¿verdad? Lo que se aprende de eso y lo que ¿verdad? Se puede pasar a los demás. Sí, les daba un pequeño adelanto, pero con gusto. Les daba un pequeño adelanto porque les decía que fueron dos hitos en donde nos ayudó mucho nuestra experiencia de más de 30 años en educación en línea. Que sé que muchas universidades tienen el modelo en línea y, pues, digo, no es un modelo en línea, pero es una rápida cambio de mentalidad. Y bueno, pues eso es, nos ha llevado a muchos aprendizajes, ¿no? Desde formación y transformación en general, ¿no? Quiero adelantar antes de que se nos olvide, que queremos adelantar que ya Berta nos confirmó para hacer otro webinar en octubre con otro tema muy interesante, porque ellos sufrieron, como ella dijo ahorita, una transformación de los cursos que no estaban en línea todavía. En cuestión de una semana tuvieron que hacer toda esa transición y ella también nos pareció interesante compartir cómo lo hicieron en una semana, ¿verdad? Porque hay muchas universidades que tienen, y escuelas, que tienen esa necesidad y cómo, ¿verdad?, facilitar el proceso, por lo menos tener algunas ideas. Obviamente no siempre es lo mismo porque la plataforma no es la misma, ¿verdad? Pero igual es cuestión de aprender de cómo, qué paso seguir para que puedan. Ese va a ser para octubre, ya vamos a ir poniendo poco a poco la información. También tenemos otros que van a ser más extensos y esos van a tener, hemos negociado también con la Escuela de Educación Continua, esa nosotros nos vamos a encargar del certificado y en el costo que se va a cobrar por registro, que habíamos quedado, Carlos, que era de $25, si no me equivoco, por persona, eso ya va a estar incluido el certificado de Educación Continua. Y va a ser entre 2 y 3 horas, ya tenemos un speaker muy reconocido de la Universidad de Athabasca, en Canadá, que estamos ya subiendo la información, ya nos confirmó, y estamos trabajando para el registro de ese, que es diferente porque ese es con costo, pero estamos tratando, ¿verdad?, de que estos recursos tan espectaculares como el caso de Berta, Seidy, con tanta experiencia, pues sean, ¿verdad?, sirvan de un aliciente, ¿verdad?, para tanta incertidumbre, tanta falta de información que hay ahora mismo. Y que podamos nosotros, y gracias al doctor Morales,
que siempre ha sido, ¿verdad?, muy activo en esto, y ahora que es el nuevo presidente, está activamente trabajando, recomendando recursos, con toda su experiencia que él también tiene, ya que él atiende una universidad totalmente en línea, con más de 21,000 estudiantes, Carlos. 24,000. Exactamente, totalmente en línea, así que él conoce muchos de estos recursos y pues gracias a él pues hemos tenido acceso a Berta, a Sadie, a todas estas experiencias, y estamos muy contentos. Cualquier recomendación es más que bienvenida. ¿Alguna otra? Este es el primer webinar, me encanta porque no hay preguntas, lo que hay es felicitaciones, así que nos encanta que hayamos empezado con el pie derecho este semestre. ¿Alguna otra para y que acabamos a tiempo también, porque siempre siguen las preguntas? Ajá. Pues nada, obviamente le quería agradecer a Berta y a Sadie la oportunidad, ¿verdad?, que comparten las experiencias de ellos acá con nosotros, ¿verdad? Y estamos mundial porque estábamos en Puerto Rico y la gente que tenemos acá en Estados Unidos. Pero nada, yo pues con esto me retiro. ¿Algo más que quiera decir, Berta, para ir concluyendo? No, pues agradecerles y pues estar a la orden ahí. Cuando tengan visita, ya que entremos a una normalidad más normal, porque ya le llamamos nueva normalidad, pues aquí bienvenidísimos a Monterrey. Mientras tanto, pues sí los invito a que en diciembre nos sigan en el Congreso. Ahí les dejamos la página. Aquí le vamos a pasar a Yubel Kiss la liga del reporte para que la comparta con ustedes. Y bueno, la idea y una cosa importante que hemos aprendido y que esta pandemia es del balance positivo que ha dejado el COVID, pues es esta espíritu o incremento del espíritu de compartir. Estamos hermanados con muchísimas universidades y decir, bueno, yo ya lo hice, ya pasé por ese camino, no es necesario que tú pases por todo ello, o sea, ya lo hicimos, puedo compartir con gusto la experiencia y es mucho de lo que nos encanta, ese espíritu de colaboración y, ¿por qué no?, de trabajo en conjunto para sacar nuevas investigaciones. Así mismo. Lo último que quería añadir es que esto se está grabando, tan pronto nuestro host, que queremos darle las gracias también a nuestros colaboradores en la Universidad de Texas en Río Grande Valley, que son los que manejan la plataforma de Blackboard, que está disponible para Heads gracias a la colaboración con ellos, son uno de nuestros aliados corporativos y nos hacen disponible esta plataforma. Tan pronto tengamos esa grabación, yo creo que si no esta noche, más tardar el lunes, se va a subir en la misma página de los webinars, ahí mismo al lado del título van a ver el link a la grabación. Vamos a también subir el reporte, el enlace al reporte, y también vamos a poner ahí también el enlace a la, que ya lo tengo, a la conferencia. Pero si quieres también compartirnos cualquier tipo de información adicional, pues con mucho gusto, Berta. Lo hacemos llegar a todos nuestros contactos. Claro que sí, encantados. Y pues, muchas gracias por la invitación. Próximo. Así que, gracias, Carlos. El próximo, recuerden, es con la doctora Hilda Colón, Plomey, no sé si se pronuncia así el apellido, creo que sí, que trabajó hasta el mes pasado con la agencia acreditadora de universidades en Puerto Rico y el lado este de Estados Unidos, Mid State Higher Education Commission. Así que muy importante. Anyway, vamos a seguir mandando recordatorios cada vez que venga un nuevo webinar para que no se los pierdan. Gracias, Berta. Gracias, Saidi. Gracias, doctor Morales, por su liderazgo y iniciativa. De nada, un placer. Muchas gracias a todos. Gracias, cuídense, que estén muy bien. Y saludos a México allá. Gracias. Gracias.